Atentos. Thank you.
me están preguntando es la página. Estoy tratando de copiar la página, pero no puedo. Thank you.
estos, porque estas oportunidades que nos permite vivir, sin duda, son muy emocionantes para nosotros, por muchos factores. El primero de ellos es que todo este trabajo ha sido virtual. Solo hemos tenido oportunidad de trabajar dos sesiones presenciales, y cuando nos pidieron el concierto del Bicentenario, el concierto pasó, los ensayos presenciales pasaron a hacerse con más ahínco, pero en realidad han sido cuatro ensayos presenciales, y de verdad que es un gran trabajo el que vienen realizando los profesores, de tal manera que hemos podido atravesar la pantalla y lograr que los niños se encuentren preparados para la actividad. Y eso hay que agradecer a Dios. Muchas personas nos han dejado, esta pandemia se ha llevado mucha gente, pero nosotros estamos aquí y estamos trabajando en beneficio de los niños del Callao. Ellos representan a un grupo más de 95 niños. Muchos de ellos quedaron por fuera de esta actividad. No por talento, porque es claro que todos tienen talento, sino porque necesitamos reducir el grupo, porque la pandemia nos exige a eso. Pero también es importante mencionar que ellos son quienes representan a la juventud niña chalaca con lo bueno del Callao, con la música. Y lo más importante es que el día de mañana ellos van a tener una gran presentación. Y eso es producto del trabajo en conjunto que todos estamos haciendo. Y lo más importante, estamos domingo aquí trabajando. Esto no fuera posible sin los grandes maestros que cada uno de sus niños tiene. Y les tengo que agradecer a ustedes, queridos padres de familia, este concierto, esta presentación que es por ustedes, porque estoy seguro que mañana ustedes quisieran estar con nosotros. Pero lamentablemente las condiciones no nos lo permiten. Mañana estamos nosotros y ustedes de sus casas van a poder ver las transmisiones de la presentación de sus hijos. Hay algunas indicaciones que hacer para mañana. Como han escuchado hoy, la orquesta está muy afinada, suena muy bien. Y eso es producto de un trabajo previo a la presentación. Este trabajo previo no es de 10 minutos, no es de 15 minutos. Es un trabajo que por lo menos demora una hora. Entre afinar los instrumentos, entre calentar los instrumentos, hacer un trabajo en conjunto para que en el momento que nos digan toque, la orquesta suene tan bien como en este momento. Para eso, la citación es 4:15 de la mañana aquí. Los alumnos que vayan directo al Real Felipe es 6:30 ya. Basta que uno se retrase, retrasa todo el grupo. Basta que uno llegue corriendo con el atril, esa característica de llegar desesperado hace que lleguemos mentalmente no preparados. Entonces, para ello les pido por favor que nos organicemos para estar aquí máximo 6 de la mañana. Envíen a sus niños con un desayuno ligero, porque acá también se le va a dar desayuno a ellos, de tal forma que tampoco lleguen empachados de comida. No tengo hora de regreso, eso se le va a informar mediante el comité que se va a poder ingresar gracias a una gestión de mi coordinadora al evento. Pero mañana nosotros nos vamos a quedar un poco más, porque aprovechando que los niños están allá, vamos a grabar para el departamento de imagen para un concierto virtual que se va a transmitir el día 28 de julio. Entonces termina la ceremonia. Tengo entendido que le van a dar un refrigerio más a los chicos, y lo mismo que hemos tocado lo vamos a volver a tocar, porque lo van a grabar con cámaras profesionales y drone, para que eso que van a grabar después de la actividad sea transmitido el día 28. Yo calculo estar de regreso mediodía por ahí, ¿no? Lo bueno es que ya vamos a estar en disposición, porque no va a haber necesidad de volvernos a citar. Desde el día de mañana hasta el próximo lunes 2 de agosto no hay ensayo para nadie, sea de orquesta principal, orquesta B. Los profesores estamos muy agotados, sus niños también, y creo que merecemos un justo descanso. Eso es todo lo que tenía que mencionarles. Mañana es un día muy importante. Las que más demoran son las chicas. Ahora, ustedes están viendo a sus niños. Los niños que tienen el cabello muy largo, niños que sí están presentables. Ya como hogares,